Estoy contentísima y la verdad que gracias, tipo, mi entrenador me ha dejado todos los días. Sin él no hubiéramos estado aquí. Y gracias Perú por las que son garras que se sienten siempre. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Please give a round of applause for Brazil, Georgia Fujimoto. Places from this final have now been won by Mexico and Canada. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes para lo que vaya a ver esta entrevista, esta conversa una vez más aquí en esta sección del canal que es Vivo Panamericano. Y bueno, ya conversamos anteriormente con Camila Figueroa, que ganó medalla de bronce en lo que es la modalidad de judo. Y hoy, como ya lo han visto en los videos, en las fotos, y lógicamente lo que ha conseguido también hoy Daniela Borda, medalla de bronce justamente en tiro, que tiro estilo femenino. Y bueno, ella nos va a explicar muchas de las cosas, nos va a contar algunos detalles, y obviamente con la emoción de por medio de haber conseguido esta medalla para Perú. Daniela, gracias primero, agradecerte por el tiempo, la predisposición, y bueno, seguro sigues muy emocionada después del logro, y además que quedas clasificado a los Juegos Olímpicos del próximo año en París 2024. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Sí, la verdad que bastante contenta y bastante emocionada por lo que se viene. ¿Te lo pensaste así? ¿Te lo pensaste de esta manera? ¿Te sentías segura de poder llevar una medalla para Perú? Siendo totalmente sincera, el objetivo de los Juegos Panamericanos, más que una medalla, que obviamente siempre es bien recibida, era clasificar a los Juegos. Era conseguir ese cupo, esa clasificación a los Juegos para París 2024. Esa era la meta, el objetivo principal. Lo que saliera después, todo era bienvenido, ¿no? O sea, tipo, sea bronce, sea plata, sea oro, el primer objetivo era la clasificación y después era conseguir meterse al podio.
Sí, ahora, esta es la, bueno, la competencia, es más, en el video al comienzo lo estábamos presentando, ¿no? Cosa que también colgaste a tus redes, justamente de la competencia que tuviste. ¿Cómo fue los momentos previos al salir? ¿Te sentiste nerviosa, segura? ¿Cuál fue más o menos ese pálpito antes de salir a competencia? Bueno, la competencia para mí fue un poco dura. El primer día disparé bastante bien, estaba en las primeras seis. En el tiro hay que estar entre las primeras seis para llegar a la final. Y la final empieza de cero. O sea, no importa si Claro. clasificas con un 125, que es el mejor de los puntajes, o un cero. O sea, la cosa es estar entre las primeras seis. El primero era ese primer objetivo. El segundo día no tuve un gran día y entré sexta a la final, o sea, entré como última, ¿no? Claro. Pero era, o sea, estaba sexta, pero bien posicionada. O sea, no era que tipo la séptima me podía haber quitado el puesto, estaba bastante lejos de mí. Pero bueno, clasifiqué sexta, entonces ahí lo que quedaba era remar a toda costa para poder clasificar a los juegos, ¿no? O sea, estar entre las, teníamos que estar entre las primeras cuatro para poder clasificar. O porque de esas seis que estábamos en la final, dos ya tenían el cupo olímpico y daban dos cupos. Entonces fue más o menos ir a sacar todos los dientes y la garra que existía para poder estar entre esos primeros puestos, ¿no? Claro, porque, bueno, tus antecesores, bueno, las que ganaron las medallas de oro y de plata fue, bueno, la mexicana Gabriela Rodríguez y Francisca Cloveto, ¿no? Que la ganó la medalla de plata. Bueno, en el caso de ellas, ¿no? Tú hiciste, luego de las 16 series, acertaste en 40 platos. En cuestión de las otras que hicieron casi por ahí 50, si es que no me equivoco, en el dato. Más o menos para que la gente pueda entender cuánto es lo máximo mínimo para poder llegar a un número determinado, en este caso, en tu caso, pues, ¿no? Que haces el lanzamiento de cuántos platos, en tal caso, más o menos, tú tienes que poder llegar para lograr, como se dice, este tema, aparte de la posición, de cuánto llevas en tu duelo, en tu competencia, ¿en cuánto más o menos requieres para poder llegar a una marca importante? En la clasificación en general son 5 vueltas de 25 platos. O sea, el mayor puntaje que puedes obtener es 125. Los primeros 6 entran a la final y empieza de cero. La final Okay. son 60 platos. O sea, haces primero, entras a la final, entras, haces 20 platos y la que tiene el menor resultado sale como sexta. Después se hacen otros 10 platos, quinta, 10 platos, cuarta, 10 platos. Tercera, 10 y otros 10 platos para ver quién gana oro y plata. Claro. Es más, yo clasifico a los juegos antes de entrar a podio. O sea, yo ya cuando, al quedar nosotros cuatro, quedó Chile, México, Estados Unidos y Chile y yo México, en la final. claro. Cuando ya quedábamos, éramos cuatro todavía, yo ya sabía que había clasificado a los juegos. De ahí se hicieron otros 10 platos, sale la americana, queda Chile, México y Perú. Se hacen otros 10 platos, salgo yo, se hacen otros 10 platos y sale México. Y gana Francisca Corbeto de Chile. Claro. Realmente en la final todo puede pasar, ¿no? Porque son... Es una poca cantidad de platos y se usan y se hacen platos que no se disparan en la competencia normal. O sea, ahí tenemos unos platos invertidos, unos dobles invertidos, que no es que se disparan en la competencia clasificatoria, sino solo en la final. Pero es bastante entretenida, la verdad. O sea, las finales son algo que vale la pena, más porque se usan los platos flash. O sea, cuando tú los disparas, sale y les das, sale el polvo rosado, ¿no? Ok, Y claro. para el público también es bastante entretenido. ¿Y ahí qué sientes que te faltó un poco de suerte quizás para poder quizás tentar la de oro, la de plata? ¿Sientes que tus demás combatientes estuvieron mejores certeras? ¿Cómo lo evocas tú ya después en retrospectiva? Siéndote totalmente sincero, al clasificar a los juegos, que éramos, quedamos cuatro. Yo, o sea, realmente yo no veo puntajes.
¿no? O sea, no veo puntajes a la hora que disparo, claro. A pesar de que hay una pantalla que te está diciendo los puntajes, y yo no los veo. Claro, después tú te concentras nomás, tú te claro, concentras yo, en lo máximo. En claro. Mi trabajo. Exacto, exacto. Íbamos, después, o sea, yo iba primera, cuando ya íbamos tres, yo iba primera, y en mis últimos 10 platos me fallé como 5, y por eso salgo tercera. Pero realmente fue un... O sea, ya tenía el cupo, ya sabía que estaba en podio, y mi cuerpo claro. Entró en un estado tipo de relax, ¿no? Es como, ok, objetivos cumplidos, como cuando ya... Cuando te lo ibas fallando... Claro, Daniela, te iba a preguntar, cuando ibas fallando, tú me dijiste, fallé 5, cuando te ibas fallando esas 5, te entró un momento de nervios, así como que... buscando ese tiro acertado. ¿Te tenteó en un momento ahí o no? ¿O estabas, como tú me dijiste, un poco relajada? No, siéndote sincera, los últimos 10, el cuerpo estaba ya... había estado en los últimos 2 días en un nivel de estrés altísimo. Ya teniendo el cupo, teniendo el podio, mi cuerpo entró en relajación, ¿no? O sea, ya disparaba... A pesar de que fallaba, volteaba a ver a mi entrenador y le decía como, no sé qué pasa, no es una cosa que quiera fallar. O sea, sé claro. Que, o sea, no era una cosa que ya no podía controlar, ¿no? Pero no es que estaba en un estado de crisis, de, oh, por Dios, estoy fallando, sino ya era un momento donde decía, ok, no pasa nada, objetivo cumplido. Es un podio panamericano, es la primera vez que entro a un podio panamericano. Siempre había sido finalista, pero nunca en un podio. Entonces, realmente, a pesar de que quedé tercera, estaba bastante contenta con mi resultado. Sí, obviamente, podría haber conseguido muchísimo más, siendo totalmente sincera, pero todo es un aprendizaje, ¿no? O sea, son cosas que se dan, son cosas que tienen que pasar para luego aprender cómo manejar esa situación. Es parte del para deporte, que, ¿no? En otro motivo, claro, o sea, es más, el nivel de estrés que tuve durante este panamericano fue un nivel de estrés que en otras competencias a nivel del año he estado teniendo. Y al día siguiente estoy como en un estado de, o sea, como zombie, ¿no? O sea, no estoy ni contenta, claro. No estoy ni feliz, no estoy estresada, o sea, es como mi cuerpo entra en un estado de stand-by. Claro. Y es más, y a pesar de que no es bueno, siento que es mejor que me haya pasado ahora, porque tengo ahora estos 8 meses para prepararme, para aprender qué hacer o qué no hacer para que no me vuelva a suceder y no me suceda en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que ya es otra exigencia, que ya es otro momento, ¿no? Que como sabemos muy bien, ¿no? Los Juegos Olímpicos ya son otra presión también. Ahora, claro. Este resultado, porque hay que acordarnos que en Lima 2019 tú quedaste sexta, ¿no? Si es que no me equivoco, en el puesto 6, bueno, acá en Perú. Supongo que para ti debe haber sido una, no sé si amargura o una frustración de no haber quedado, claro, estabas en tu país de local, quisiste quedar lógicamente en el podio, pero no lograste. ¿Y esto es como una revancha, lo crees tú, o no lo ves tanto así con lo que te pasó? Mira, en Lima? Lima fueron mis segundos Juegos Panamericanos. Mis primeros Juegos Panamericanos fueron los de Toronto 2015. 15. En Toronto entré a la final quinta y terminé cuarta. Perdí el cupo olímpico por un puesto. En Lima entré tercera a la clasificación y terminé sexta, perdiendo el cupo olímpico otra vez por una posición, porque los primeros 5 obtuvieron el cupo. Para Tokio. Para Tokio. Y esta vez entré sexta, entonces dije... Ya he entrado cuarta, y, o sea, he entrado quinta y terminé cuarta. Has terminado mucho mejor. Claro, has terminado mucho mejor en el comienzo y ahora, digamos, terminaste mal, ¿no? Ahora es como que terminé en otra posición, pero espero terminar bien. Digamos, esa analogía la estás dando un poco a conocer, ¿no? Claro, no, yo dije, no, o sea, esta vez entro sexta, pero no voy a salir sexta. O sea, yo estaba en el modo de, claro. Pase lo que pase, a mí nadie me saca de esta final. O sea, hasta que tenga, digo, un buen resultado. Y sí, se entró realmente a matar, ¿no? O sea, claro, al inicio estaba un poco ansiosa, un poco estresada, diciendo como, ok, este es el momento, ¿no? O sea, porque tú tienes que primero ser entre las primeras 6. Se consiguió, check. De esas primeras 6 hay que estar entre las primeras, o sea, hay que ganar
decirle a las chicas que todavía no tienen el cupo. Check. Ahora hay que quedar entre los primeros tres. Check. Entonces, tipo, vas teniendo como que una mini lista, vas sacando pasos, ¿no? Sí, obvio, después de ese tercero podíamos todavía quedar primera, pero será para los siguientes Panamericanos, ¿no? Sí, bueno, y a ese ya una, bueno, pensando en los próximos que vienen. Ahora, a ver, tú dijiste que en los de Toronto te fue ahí, estuviste cerca en la de Lima también, que hace sexta, no pudiste pelear en la final. En esta, ya después de recibir la medalla y todo, ¿fue un premio para ti después de todo? Porque, a ver, hay que ser bien claros, Daniela, porque sabes muy bien que el deporte del tiro, en tu rama, sobre todo en Perú, hace años yo recuerdo que eras la única representante, por así decirlo. Entonces, para ti, pienso yo que era como que un premio fuerte, ¿no? Haber conseguido la medalla después de tanto año, después de tanto tiempo, porque sé que tú participas en circuitos sudamericanos, así, bueno, en todos. Entonces, llegando a este momento, ¿sientes que ese es el momento más importante de la carrera tuya hasta el momento? No, yo creo que todavía queda muchísimo. En los últimos dos juegos fui finalista, o sea, las dos veces estuve en la final. No es una cosa nueva para mí haber sido finalista en los Juegos Panamericanos. Fue nuevo para mí estar en podio. Realmente este circuito, este ciclo olímpico, quedé primera en los Juegos Bolivarianos, quedé primera en los Juegos Ode Sur. O sea, ya venía con un... Por eso te digo, ya venías con algo ganado en su momento. Sí, o sea, yo clasifiqué a los Juegos Panamericanos el año pasado, inicios de año, ganando los Juegos Ode Sur. Entonces, después hay otra competencia clasificatoria donde otras chicas de Sudamérica y América clasificaron. Pero sí, venía de un año bastante bueno, o sea, venía de un ciclo bastante bueno, comparado a otros. Entonces, sí, no, o sea, no, yo no creo que este es tipo el pico de mi carrera. Al revés, siento que recién inicia, ¿no? O sea, como que este es el momento donde digo, ok, las cosas, o sea, lo bueno recién empieza. Y de aquí para adelante espero traer mejores resultados todavía. Claro, y que el próximo año es el reto más importante, ¿no? Es un primer Juego Olímpico tuyo, además, dicho nada más y nada menos. Y bueno, esa posibilidad lo vas a querer lograr. Ahora, ¿fue full concentración en la villa o por ahí lograste, digamos, ya yendo un poco al momento tranquilo, alguna foto con un deportista importante, te lograste tomar en esta villa o en las anteriores, o tú vas 100% enfocada a la competencia y a ganar? En esta oportunidad ni siquiera fui a la inauguración porque el día siguiente empezaba la competencia, entonces no iba a arriesgar mi... O sea, el cansancio, el estrés, la adrenalina de la inauguración. O sea, había ido con una meta de competencia, entonces realmente fui una de las pocas personas que se quedaron en la villa. Pero no fui una de las que buscó otros personajes estrellas en la villa, no. Estuve con mi equipo. Bueno, por ahí sí te lo encontraste, digo. O sea, se te lo encontraste de casualidad. Tuvimos... En la villa están todos juntos, comemos todos, la zona internacional, la zona de juego, la zona de atletas, todo es todo juntos. Realmente con Sara Vizcarra, que es tiradora de rifle de Perú, estuvimos buscando los pins, ¿no? En los juegos, o sea, es una... A los deportistas, a la hora de entrar a la villa con el uniforme, nos dan unos pins, que son como los mini emblemas de todos los países, ¿no? Y cada país tiene uno totalmente diferente y se hacen para todos los juegos. O sea, el pin sale con la mascota de los juegos y sale con Santiago 2023. Y claro, son 41 países, entonces la meta es tener todo, ¿no? O sea, poder cambiar con todos los países presentes en los juegos. Y nada, yo estuve casi una semana en la villa y realmente mi tiempo libre me la pasé buscando pins, ¿no? O sea, era como atrapar todos los Pokémon que podía. Claro, porque a ver, tú compites los días que te tocan, pero después tienes el tiempo libre, digámoslo así. Entonces, ese tiempo lo tienes que, de una cierta manera... Creo que hay dentro de la villa algo para que ustedes puedan hacer, ¿no? No sé si pueden jugar ping-pong, por ejemplo, otras cosas que normalmente hay en la villa, ¿no? La villa...
tienes desde, o sea, el comedor que está abierto casi 24 horas, tienes el gimnasio, tienes una zona de juegos donde hay ping pong, play, fulbito, o sea, fulbito para jugar así a mano, quizás. Zapito, tenían todos los juegos imaginables y sí, por haber, ¿no? Pero claro, no, realmente yo, o sea, nosotros cuando vamos a la cancha estamos todo el día, ¿no? O sea, son dos días de competencia, en verdad son tres con el entrenamiento oficial, entonces son tres días que estás todo el día desde la mañana hasta la tarde en la cancha, uno llega a la villa, se ducha, va a comer, está un rato afuera y después regresas a dormir, o sea, no es que, o sea, yo no fui una de las deportistas que después de terminar su competencia se quedó más días, o sea, yo terminé la competencia y al día siguiente ya me regresaba. Entonces sí, pues el poco tiempo realmente estuve disfrutándolo con mi equipo, ¿no? Acá la foto con el Nico Pacheco, que también muchas giras con él, ¿no? Digamos, dentro de los torneos que compiten, ¿no? Es casi como un compañero de siempre, ¿no? Para todas las competencias, ¿no? Sí, tipo, viajamos bastante juntos. Desde este ciclo somos, es más, hemos clasificado tanto ambos como individual en los Juegos Olímpicos y en mixtos. O sea, vamos a disparar dos modalidades en los Juegos Olímpicos. Y hemos estado disparando juntos este año. Realmente ha sido bastante entretenido. En el Mundial quedamos cuartos. Así que ahí vamos. Somos un equipo bastante fuerte. ¿Tenés alguna anécdota con el Nico por ahí? ¿Con Pacheco en los torneos que has jugado, bueno, junto a él, dentro a veces del itinerario entre ustedes? No, o sea, con Nico nos conocemos desde que antes que empezara a disparar, o sea, somos amigos de siempre, y nada, ahora estamos más fuertes que nunca, creo yo, o sea, es una cosa que estamos, o sea, es como mi hermano, ¿no? Claro. A ver, Daniela, otra cosa que también por ahí la gente no sabe es el tema de la cuestión de los implementos que tienen, ¿no? Para cada competencia, o sea, tu, digamos, el rifle, o sea, los chachicar para poder disparar. En realidad, ¿es ustedes tienen apoyo? Bueno, por lo menos en este Panamericano has sentido mucho el apoyo de parte de tu federación, en parte del team también, distinto a otros años. ¿Cómo va eso hoy en día en el apoyo a ustedes? Falta empresas privadas, pienso yo, pero dentro de primero de su federación, de ustedes, ¿hay el apoyo realmente? Para lo que es implementación deportiva, no. O sea, cada uno, no. Las armas son nuestras, los chalecos ustedes los compramos. Costean. Sí, claro, nosotros lo costeamos todo, nuestros lentes, nuestros chalecos, nuestros gorros, nuestras escopetas, eso es una cosa nuestra, o sea, que la compramos nosotros y es nuestra. Este año realmente donde he recibido bastante apoyo ha sido con el programa del IPD Santiago 2023, ¿no? O sea, con el programa del apoyo al deportista. O sea, el programa del deportista es el PAT, pero este año salió el programa Panamericanos Santiago 2023, que te daban un presupuesto, o sea, los deportistas que tenían proyección a medalla estaban dentro de este programa y podían recibir recursos del IPD para la preparación, ¿no? Y en esta preparación están las competencias, estaban viajes, hospedaje, viáticos, no estaban los implementos deportivos, pero ya costeando hospedaje, viaje y alimentación, era bastante, bastante dinero, ¿no? Y en otros países la realidad es distinta, o sea, ¿apoyan a su deportista dándole el chaleco también o ellos mismos se lo costean? No, sí, depende, ¿no? O sea, en muchos países las federaciones visten a todos sus deportistas por igual, o sea, tú vas a ver las federaciones de Eslovaquia donde todos van a la cancha y están todos con el mismo chaleco, ¿no? O sea, son todos un equipo, un uniforme y van a competir. Nosotros todavía no tenemos eso como prioridad, creo yo. O sea, creo que primero hay que... o sea, en Sudamérica falta muchísimo, ¿no? O sea, el deporte todavía no se ve como una cosa tan importante, creo. Claro. Entonces, primero creo que hay que enfocarnos en preparación y en sacar un semillero de nuevos tiradores y los deportistas de élite estar bastante como protegidos, como que, claro, que no les falten nada, y luego ya podemos ver cosas como de segundo,
que no son prioridad, ¿no? O sea, tener el mismo chaleco igual no significa que no vayamos a poder disparar igual. Es lo mismo, pero claro, estéticamente se ve un poco diferente. Bueno, acá vemos claramente, ¿no?, cómo es más o menos la vestimenta, bueno, lo que ustedes utilizan para cada competencia. También tienen la visera, ¿no?, que también en el caso del sol, las viseras para que... Normalmente las competencias es casi siempre que con el sol, ¿no? Daniela, ¿no? ¿O te ha tocado también en otros lugares competir con frío, con otras latitudes? Sí, yo he disparado con nieve, con lluvia, con truenos, o sea, se dispara igual, pero... Pero hay una dificultad también ahí, ¿no? El tema también que es ya entra más a la... O sea, para hacerlo más complicada aún la competencia. Sí, no, nuestro deporte es al aire libre, entonces las condiciones, a pesar de que la cancha es la misma en todas partes del mundo, la condición es la que cambia, ¿no? Claro, o sea, cambia la climática. El clima, la luminosidad, o sea, eso es lo que realmente cambia muchísimo. Sí, o sea, por ejemplo, nosotros por obligación necesitamos tener... los tapones o orejeras y los lentes, que es protección visual. El gorro puedes disparar con o sin gorro. Yo uso una visera porque como tengo el pelo, o sea, como me tengo que amarrar el pelo, prefiero usar visera, pero los chicos usan gorro normal. Claro, claro. Ahora, tu preparación de aquí, Daniela, a los Juegos Olímpicos, ¿cuántas competencias tienes más o menos ya buceado, pactada de cara al próximo año? ¿Tienes alguna o todavía están en ese trabajo de la planificación? De enero a julio tengo por lo menos una o dos competencias todos los meses. Okay. O sea, va a ser un año bastante fuerte, creo yo, porque el próximo año solo son los primeros, o sea, es hasta que empiezan los juegos. La siguiente mitad del año está vacío, ¿no? O sea, no hay nada. Entonces han metido las 6 Copas del Mundo, las competencias de las Américas, Grand Prix, base de entrenamiento, el preolímpico, todo en los primeros 6 meses del año. Entonces va a ser un poco intenso. Ahora, obviamente hay gente y personas aquí en el canal y se van a emocionar porque no solamente representa, bueno, mejor dicho, representa al Perú, pero también tiene el corazoncito, justamente lo mismo, crema, ¿no? Hincha de la U. Es parte familiar, ¿no? Por lo que entiendo, por lo que sé, un poco. Sí, realmente, siéndote totalmente honesta, yo soy más fan de la selección peruana que un... Okay. O sea, no sigo los partidos. O sea, hoy por hoy vivo en Italia, entonces no soy de esas fanáticas que ven todos los partidos 24-7. Claro. Pero cuando mi selección juega, sí me gusta irme a un restaurante al peruano estadio. Y ver con los peruanos que estén. Claro, bueno, claro, la gente sabe un poco, no entiende por ello, pero como nos estás comentando, eres más un poco cercano a la selección, ¿no? O sea, más cuando juega la selección está más pendiente quizás un poco, ¿no?, de los partidos, o intentar si se puede ir al estadio y todo ello, ¿no? Tal cual. Ahora, acá hay una publicación que me pareció interesante, y bueno, ya hace años que la hiciste además, con una marca importante, no voy a decir el nombre, pero una marca importante. Me dijeron que este deporte era de hombres, y aquí estoy. ¿Fue al comienzo complicado esto, Daniela? Que un poco juzgar, como normalmente pasa a veces, no solamente en el deporte, sino en la sociedad misma, ¿no? Pero, ¿sentiste eso al comienzo? Y después, ¿hoy cómo ya lo evocas después de tanto año, de tanto tiempo? Siéndote totalmente sincera, es que todavía sigue siendo difícil. Yo sigo siendo la única mujer en mi modalidad. Sí, claro, hace unos años entró otra chica más, pero en otra modalidad, que es Valentina Portela, que dispara fosa, pero es muy todavía, ella está recién empezando en el deporte, entonces no es que viaje conmigo, ni como tenemos la misma modalidad, tampoco concordamos con las mismas fechas, entonces es un poco difícil todavía, pero al inicio era complicadísimo, ¿no? O sea, mis papás les decían a mis tíos o a sus amigos, sí, mi hija tiene una, o sea, va a empezar a disparar, y decían, pero ¿por qué va a disparar? Mejor que se ponga a bailar ballet, o ¿por qué no buscas otro deporte que no, o sea, va a ser la única mujer? Pero nada que ver, o sea, es más, tú puedes disparar y estar en un mundo rodeado de armas y ser igual totalmente femenina y ser quien, o sea, el deporte que hace no te define, ¿no?
Y además marcas un hito, creo yo, ya esta es una opinión personal, porque como eres la primera, ya marcas un poco el camino, ¿no? Para que las que vengan más adelante no detengan miedo y temor y vayan, o sea, sin miedo y sin temores y logren también el objetivo que tú estás consiguiendo ahora. Sí, tal cual. Hace unos días me dijeron que era la primera mujer en el tiro en el Perú en clasificar a los Juegos Olímpicos. Y la verdad creo que espero marcar una carrera deportiva para todas las mujeres, ¿no? O sea, que no importa quién eres, de dónde vienes, de qué tamaño eres o qué deporte te gusta, sino que todo se puede lograr con trabajo y perseverancia. Tengo una duda, Daniela, tú me puedes ayudar. Más o menos hasta qué edad, bueno, así con ambos deportes tienen una edad, ¿no? En el tiro creo que es largo, ¿no? ¿O sientes que hay una edad promisoria para, digamos, uno ya que se pueda retirar o salir del deporte? Realmente en el tiro es un deporte bastante longevo, no es como el tenis, claro, o el fútbol. Así como Pancho, como Pancho Bosa, que estuvo hasta casi último. Claro, no, y Pancho todavía sigue disparando, y Pancho sigue igual estando en los circuitos olímpicos, o sea, no, y en el circuito mundial, no es que en el tiro la edad sea un límite, pero yo creo que es más personal, ¿no? O sea, depende de los reflejos, depende de tu... El tema de la visión es importante acá, ¿no? El tema de la visión. Sí, pero hoy por hoy, por ejemplo, los lentes de tiro que tenemos, puedes ponerles las medidas, o sea, todo se adapta con el tiempo. Pues yo creo que realmente dependerá de cada uno, ¿no? O sea, por ejemplo, si te rompiste el codo, si tienes problemas con el equilibrio, con la visión, con el estado de salud, o sea, mi deporte es bastante longevo, entonces nos permite estar hasta donde podamos llegar nosotros. ¿Has practicado otro deporte, aparte del tiro, o siempre ha sido casi toda tu vida? No, yo empecé el tiro bastante tarde, lo empecé a los 18, mucha 18. Gente en el tiro empieza mucho antes, yo empecé recién a disparar a los 18, cuando recién me dieron un arma al inicio no era ni siquiera disparada la modalidad en la que disparo ahora, pero no, cuando era más chica, cuando estaba en el colegio, hacía desde acrobacia hasta tenis, hasta que me rompí los meniscos, y cuando me rompí los meniscos empecé a practicar el tiro. Claro, y bueno, ahí digamos que, o sea, comentaste un poco tarde, tú lo dices, pero bueno, capaz, quién sabe, ¿no? Por ahí hubieras llegado a otro deporte si no hubieras llegado a la edad de 18, pero creo que ya tenías muy focalizado, ¿no? Entrar aquí y poder conseguir medallas, campeonatos y todo ello, ¿no? Y tienes como yo la carrera, va a seguir todavía, no es que todavía ya te da tu último tiempo, o sea, todavía Daniela para rato en el tiro. Todavía hay Daniela para rato, no, o sea, sí, el tiro es un deporte que siempre me gustó, o sea, mi papá disparaba, entonces igual iba a verlo disparar. Acompañar, claro, ibas a acompañar, típico. No era que tipo yo iba a competir, pero siempre era cual su porrista personal. Pero sí, al final me enamoré del deporte y sigo aquí. Y tendrán Daniela para rato. Bueno, Daniela, para ir cerrando, acá justamente, como siempre hago, tengo preguntas cortitas, así, lo primero que se te venga en mente, a ver qué cosa lo que me respondes. Un lugar en el mundo. Australia. Comida preferida. Comida peruana. Cualquiera. Ají de gallina, lomo saltado, lo que me pongas. ¿Cómo te ves en 10 años? Olímpica. Olímpica. Deportista que admires. Esa deportista que tú admires. Nadal. Rafael Nadal. Bueno, hincho el equipo de fútbol, creo que la selección, ¿no? Por lo que me dijiste hace un momento. Por supuesto. Mejor entrenador, y por ahí si no quieres mencionar alguno para que no se sienta mal, alguien más que quieras notar, aunque si tienes claro quién es tu mejor entrenador, me lo puedes mencionar o decir. El mío, Simón Pastacalli. Es más, me mudé al pueblo donde él vive para que él pueda seguir entrenando. Si pudieras volver a un país del mundo, ¿a cuál regresarías de lo que has viajado hasta el momento? No, yo regresaría a Perú. O sea, no hay nada como lo mío. Como nuestro país, claramente.
Una anécdota graciosa en el tiro que te acuerdes, no sé, por ahí te olvidaste justamente los implementos, llegaste a tardar una competencia, no sé, algo gracioso que te acuerdes de la carrera, que seas un poco anecdótico. Yo nunca me voy a olvidar una competencia que tuvimos en México cuando entrenaba con Marco Mantellini, que es tirador peruano, olímpico. Salgo disparando una vuelta que hice 25-25 y al salir de la cancha me caigo y me tuvo que ir a recoger del suelo. Y mientras que todos ahí mirando ahí en el... Tal cual. Aplaudía porque había hecho el 25 y yo tipo, ¡ja! Caída cual saco de papa. Pero sí, es algo que nunca me olvidaré. Parte de... ¿una red social preferida? Instagram. Competencia que más valoras, esa competencia que has ganado, que has logrado, o lo que te costó en realidad y que la valoras hoy. ¿Cuál más la tienes en tu ranking, así como número uno hasta el momento? Donde tuve las mejores sensaciones ha sido los mixtos en el mundial que quedamos cuartos. ¿Sentiste que ese fue un momento que lo valoras hasta ahora, esa competencia? Sí, tal cual, por supuesto. O sea, fue una clasificación... increíble y fue una final que nunca olvidaré. ¿Mejor amiga o amigo en el tiro, en el deporte, en tu deporte? ¿Tienes alguna que siempre frecuenten, que es como amigo, amiga cercana? Francisca Corbeto, la ganadora de estos Juegos Panamericanos, es bien amiga mía, pero nosotras, o sea, en Latinoamérica somos pocas, entonces realmente somos bastante unidas. Un deseo, Daniela, un deseo así general que quieras para la carrera, o depende de ti la vida, quizás. Que siga teniendo el apoyo de mi familia mientras que siga haciendo este deporte. Y ojalá, esperemos, una medalla olímpica. Eso es claro, exacto, pero eso es algo que, bueno, como digo, es difícil, es complicado. Siempre cada deportista que logré entrevistar siempre me dijo que es muy complicado el juego olímpico, no es nada fácil, pero... creo que es una suerte de ser perseverante, creo yo. ¿O tú cómo lo evocas, digámoslo así? Yo creo que los Juegos es una competencia bastante particular. No es una Copa del Mundo que somos 100 compitiendo para ser finalistas, somos 30. O sea, los 30 mejores del mundo están yendo por el mismo objetivo. Y como son 2 días de competencia, todo puede pasar, ¿no? Puedes tener unos... tipo, estar iluminado y ese día estar entre los mejores, como ser siempre los mejores del mundo y quedar último. O sea, es una competencia que somos pocos y todo puede pasar. Entonces, yo creo que lo único que se puede hacer es llegar lo mejor posible. Bueno, estos 2 meses es descanso para ti, ¿no, Daniela? Después ya, como tú dices, el próximo año ya regresas a la competencia, o igual tienes algo por hacer en este término de año casi. No, desde que llegué desde los Juegos hasta la quincena de este mes estoy en descanso y desde ahí ya empiezo mi preparación. Sí, focalizada nomás, pensando en julio, que digamos, normalmente el Panamericano también es en junio, pero bueno, lo han hecho ahora y cambia un poco, ¿no?, el tema de los planes, porque normalmente para Lima, por ejemplo, fue en julio, agosto, y ya tenías un poco de tiempo. Bueno, vino la pandemia esa vez y se retrasó un poco el Juego Olímpico, pero normalmente es así la preparación, ¿no?, lo que termina el año y lo que comienza el siguiente, pues, ¿no? Sí, tal cual. Yo voy a disparar el próximo año 3, 4 y 5 de agosto, entonces tengo 7 meses para prepararme al completo, pero sí, es mañana, ¿no? O sea, no es que tenga un año para clasificar, ¿no? Es mañana, está ahorita, entonces la preparación hay que empezarlo ya. Bueno, Daniela, nada, agradecerte primero el tiempo, la predisposición, hemos hablado un poco de todo, nos has dicho que todavía esperas, y creo que va a ser así, que en los Juegos Olímpicos te vaya bien. Creo yo que tienes todo para darlo, ya tienes la experiencia, y bueno, esperemos que te vaya bien, nada más, el próximo año, y obviamente tenemos por aquí quizás para tener ahí la medallita, ¿no? Ya que no se pongo con la de bronce, pero que en esta que la dejaste por ahí, pero en la siguiente esperemos que la podamos tener ya presente con con alguna medalla, esperemos, ¿no? Por supuesto, para la siguiente las tengo todas.
Listo. Bueno, Daniela, un abrazo grande, éxitos y bueno, muy buena preparación para lo que queda del resto de año y también el próximo que se viene. Mil gracias. Listo, ahí estuvo entonces la gran Daniela Borda hablándonos de su consagración, bueno, en este caso llevándose la medalla de bronce. Ella bien lo dice que sí, bien le emociona, le alegra. Igual ella está esperando el momento prime, que me parece va a ser el próximo año. Como lo dice ella, esperando competir, perseverante, y además son las 30 mejores y como ella dice, puede pasar de todo. Así que vamos a esperar. Suscríbanse al canal, en la parte de abajo están las redes del canal, pueden seguirlas, suscríbanse por favor, den like a este video y también y compártanlo. Y bueno, seguramente Daniela también lo va a compartir y ya nos estaremos viendo en otra emisión aquí en Vivo Panamericano en el canal Vivo por el Gol. Chau, cuídense.